Iglesia tiene muy bien definido su papel en la sociedad venezolana. Creo que en los últimos años la Iglesia ha venido levantando las banderas, reclamando justicia, dignidad en varias áreas del país, en las áreas sociales, económicas. Creo que en cualquier gobierno la Iglesia debe seguir jugando ese papel, reivindicar el derecho a la vida, como dicen algunos, la opción de los pobres, la opción del hombre, el humanismo. Ok, paso la página, 524, amnistía. Amnistía, rueda videotape. El señor Nuncio está aquí. La Iglesia debe reflexionar. Ustedes tienen allá en la Nunciatura un delincuente. Delincuente, señor Nuncio, allá lo tienen. Protegido, un delincuente, la Iglesia Católica. Reflexionen. Entréguenle ese delincuente a los tribunales, a las leyes venezolanas, en vez de estar haciendo actos allá ridículos de graduación y no sé cuántas cosas. Qué mal queda parada nuestra Iglesia al permitir show como ese. Reflexionen, señores. Aquí todos somos humanos. Aquí se acabó aquello de que hay enviados de Dios en la tierra, no. La voz del pueblo es la voz de Dios en la tierra. Ese es el Dios verdadero. El pueblo. ¿Y quién interpreta la voz del pueblo? Porque la voz del pueblo dijo no, no, muy claro. Pues que estamos hablando que no es ni la voz del pueblo, ni la voz de Dios. Es la voz del presidente. Bueno, que el diablo los reciba en su seno, monseñores. Les hago la cruz así, a nombre de nosotros, los verdaderos cristianos. Ustedes no lo son, ¿qué va? Se podrán vestir de cardenal, de obispos y todo, pero ustedes son el propio demonio. ¿Eh? Defensores, bueno, de los más podridos intereses. Fíjate, no, esto es un banquete, vaya. Porque yo no creo que estos señores obispos sean tan ignorantes. No. Ellos saben lo que están haciendo. O sea, ellos saben que están mintiendo descaradamente. Y eso los hace unos vagabundos. Son unos verdaderos vagabundos, del cardenal para abajo. Una cuerda de vagabundos. Que deberían ir a trabajar. ¿Eh? Deberían ir a trabajar. Ni trabajan, ni hacen nada. Sembrar papas. Sembrar papas. Sí, a sembrar papas, a sembrar maíz. Son unos politiqueros de oficio adeco, copellanos, del cardenal para abajo. Mira, si tú hubieras visto el cardenal este, a mí me daba pena. América Latina y la Iglesia Católica, ojalá que profundice su labor en función de la opción de los pobres, la opción de Cristo, pues, el Redentor de los oprimidos. ¿Escucha quién cuando hay silencio? ¿Quién empuja a quién si uno no anda? ¿Quién recibe más al darse un beso? ¿Quién nos puede dar lo que nos falta? ¿Quién enseña a quién a ser sincero? ¿Quién se acerca a quién nos da la espalda? ¿Quién cuida de aquello que no es nuestro? ¿Quién devuelve a quién la confianza? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra?
su paciencia nos abraza. ¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? ¿Quién mantiene intacta la esperanza? ¿Quién está más próximo a lo eterno? ¿El que pisa firme o el que no alcanza? ¿Quién se adentra al barrio más incierto y tiende una mano a sus crianzas? ¿Quién elige a quién? Compañero, ¿quién sostiene a quien no tiene nada? ¿Quién se siente unido a lo imperfecto? ¿Quién no necesita de unas alas? ¿Quién libera a quién del sufrimiento? ¿Quién acoge a quién en esta casa? ¿Quién llena de luz cada momento? ¿Quién le da sentido a la palabra? ¿Quién pinta de azul el universo? ¿Quién con su paciencia no abraza? ¿Quién quiere sumarse?